Sí, soy yo. ¿Habló con algún familiar suyo? Sí, soy su hijo. Su padre ha sufrido un accidente y está muy grave. Dios mío, no. ¿Cuándo? Hace pocas horas. ¿Pero qué ha pasado? No lo sabemos. Está aquí, en el hospital. Dios mío, es terrible. No tarde usted en venir, por favor. No puedo creerlo. Se lo ruego, venga cuanto antes. Está bien, voy enseguida. Bien, hasta luego. De acuerdo. Sebastián. A estar despierto. Papá ha tenido un accidente. ¿Me oyes? ¿Pero qué te pasa? Ha muerto. La mujer también. La mujer que estaba con él también ha muerto. Han muerto los dos. Lo he visto. Lo he visto todo. Los he visto a los dos mientras morían. Hay sangre en la cara de papá. Ahora están sobre una mesa. Muertos los dos. Ya basta. Te digo que lo he visto todo. Ahora están muertos los dos. Y están sobre una mesa. Desnudos. ¿Y tú cómo lo sabes? Estoy cansado. Déjame solo. No le digas nada, mamá. Ahora voy al hospital. Hablaremos cuando vuelva. La muerte llega en la flor de la vida. Devolvamos su cuerpo a la tierra. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero tengamos la esperanza de resurgir a la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. El hombre al nacer ya sabe que tiene un tiempo limitado de vida y a veces una vida miserable. Crece con sacrificios y así sigue viviendo. Huye como una sombra y nunca permanece en el mismo sitio. Dios omnipotente, Padre de misericordia y fuente de consuelo, te rogamos concedas a los que tienen toda su fe puesta en ti la serenidad de que gozan los que te aman a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y del Espíritu Santo sean con nosotros para siempre. Amén. Amén. Mi pésame. Gracias. Mi pésame. Gracias. Adiós, Señor. Lo siento. Gracias. ¿No te estás pintando demasiado? ¿Esta es la última moda? Cuando veo la pintura de labios que ha quedado en el borde de un vaso, me dan ganas de vomitar. El negro te favorece. Oh, gracias por el cumplido. Siempre es halagador que alguien nos diga estas cosas. Cariño, ayúdame, por favor. ¿Puedo saber a dónde vas? Unos amigos me han invitado a cenar. ¿Quiénes son? Te estás volviendo bastante preguntón. Y no me gusta. Hola, mamá. Hola. ¿Te vas? Sí. ¿Quieres que te lleve a algún sitio? No, no te preocupes. Tomaré un taxi. Tengo el coche aparcado aquí delante. Como quieras. Buenas noches. Adiós.
Tenemos que hablar acerca de Sebastián, mamá. Sí, está entrando en una edad difícil. No, no es solo eso. ¿Sabes si alguien de nuestra familia ha sido un médium? Que yo sepa, no. ¿Por qué? Sebastián sabía que papá había muerto antes de que yo se lo dijera. ¿No es extraño? Bueno, Sebastián nació con el velo veneciano. ¿Qué es eso? También se dice nacer con la camisa. Es una especie de película natural, como un velo sutil en la cara. No es nada grave. Pero la gente atribuye a estas personas, aunque no se sabe por qué, unos poderes supersensoriales. Entiendo. ¿Qué, Sebastián? ¿Vienes tú también? ¿Con quién? Con todos nosotros. No, no. Hoy no. Adiós. ¡Ey, espera! Vamos, no seas tonto. No, esta tarde tengo trabajo. Vamos, lo dices para molestarme. Te he dicho que no. Nos veremos mañana. De acuerdo. Como quieras. Hola, Marta. Podrías llamar antes de entrar. ¿O es que en la escuela no te enseñan educación? Yo no sabía que había un hombre contigo. Es un amigo. ¿Por qué lo has traído a casa? Creo tener derecho a invitar a mi casa a quien me parezca, sin tener que pedir permiso a un muchacho de tu edad. ¿No crees? ¿Quieres parar esa maldita música? ¡Me está poniendo nerviosa! Estás en una edad difícil. Ni niño ni hombre. ¿Cómo he de comportarme contigo? Tu padre ha muerto cuando más lo necesitabas. Ese no era mi padre. ¿Qué quieres decir? Que no era mi padre. Yo le odiaba. Y me alegro de que haya muerto. ¡Sebastián! La noche que murió estaba con una puta. ¡Cállate! Estaba con una puta. Todas las mujeres son putas. Lo siento, mamá. No quería... No quería ofenderte. Perdóname. Claro que te perdono. Ahora todo irá bien, ya lo verás. No hay que perder la calma. Cariño mío, ¿qué es lo que te pasa? Son tantas las cosas que aún no puedes comprender. Claro que te perdono. Ahora todo irá bien. Ya lo verás. No hay que perder la calma. Cariño mío, ¿qué es lo que te pasa? Le dije que no podía salir con él. Hice bien, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Sí. Es lo menos que podías hacer, ¿no? Desde luego. Muy bien.
No puedo. ¿Qué te pasa? Lo siento, Sebastián, pero ya no puedo subir más. Oh, vamos. No, te digo que no puedo más. Vamos, Marta. No, por favor, no puedo. Sí que puedes. No, y no voy a dar un paso más. ¡Suéltame! ¿Por qué te portas así? No insistas, Sebastián. Te digo que no puedo seguir. Es que no lo comprendes. Por favor, no me hagas enfadar. Tienes miedo, ¿verdad? ¿Tienes miedo de llegar arriba y de mirar hacia abajo? ¿Yo miedo? Sí, tú. ¿Tienes miedo al vértigo? No. Entonces, ¿por qué estás sudando? Porque estoy cansada. ¿Qué es lo que te preocupa? Ya te lo he dicho, Sebastián, no puedo más. ¿Tienes miedo, eh? ¿De mí? Deja ya de decir tonterías y suéltame. Sí, tienes miedo de mí. Por favor, déjame, eres un estúpido como de costumbre. ¡Suéltame ya! ¡Marta! ¡Me haces daño! ¡No! ¡No! ¡Estás loco! ¿Qué diablos te pasa? ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Sebastián! ¿Qué quieres hacer? ¡Suéltame! ¿Qué se te ha metido en la cabeza? ¡No! ¡Suéltame! Sebastián, hace mucho que no te veo por aquí. Hola, padre. Espero no haberte molestado. No, padre, en absoluto. Bien. Me gustaría hablar contigo. ¿Es posible? Claro que sí. Bien, pero en cualquier otro sitio. ¿Quieres venir a mi casa? ¿Por qué no? Claro. Vamos, entonces. Me alegro de haberte visto. Yo también. Siéntate. Han pasado 2 semanas desde la última vez que te vi en la iglesia. He hablado con el director de tu escuela. Y si sigues así, te suspenderán. Tengo entendido que tienes problemas con los compañeros. ¿Por qué? La han tomado conmigo desde que aquella muchacha tuvo el accidente. Sí, he oído hablar de ello. Una gran tragedia. Padre, ¿es posible hacer daño a una persona solo con el pensamiento? Un mal pensamiento es un acto malo de por sí. Desear algo malo es tan grave como cometerlo. Pero los pensamientos no se pueden controlar. No, es verdad. Se necesita mucha fe para resistir al mal, sobre todo cuando se tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Y si uno quisiera que algo malo le sucediese a alguien y esto se realizara? Entonces depende del grado del propio arrepentimiento. Alegrarse de las desgracias ajenas es también un pecado grave. Ya. Créeme, en este mundo no todo es tan malo. Recuerdo que una vez le pregunté a un viejo sacerdote de una religión diferente a la mía cuál era la manera justa de vivir la vida. Y él me contestó a través de su intérprete: deja que tu corazón sea como el sol, que brille por igual sobre todos los hombres. Yo no sé qué hacer, padre. A veces siento miedo. ¿Pero de qué tienes miedo? Espero que no sea de ti mismo. No. Anda, prueba estos bizcochos. Son deliciosos.
Olga. ¿Mm? José vendrá esta noche con su hermano. Sea amable con ellos. Sí, querida, claro que lo seré. Todo lo que tú deseas, por mí está bien. Hoy me siento muy bien dispuesta. Ay. ¿Qué te ha pasado? Qué estúpida soy. Me he cortado un dedo. Bueno, ponte una tirita. No, no es nada. Son ellos, voy a abrir. Sois puntualísimos. ¿Cómo estás? Hola, cariño. Este es mi hermano Sebastián, del que ya te he hablado. Encantada de conocerte. Mucho gusto. Bueno, venid conmigo. No imaginaba que vivieses en un piso como este. ¿Qué te habías imaginado? No sé, algo más pequeño. Sentaos. ¿Puedo ayudarte en algo? No, no es necesario, ya está todo preparado. Olga traerá enseguida el aperitivo. Oh, aquí está, dame. Cuidado, creo que he llenado demasiado las copas. No, no os levantéis, por favor. Permite que te presente José y su hermano Sebastián. Encantado. Mi amiga Olga. ¿No me habías dicho que José tuviese un hermano tan guapo? Gracias. ¿Te gusta con boca o prefieres otra cosa? No, no, está bien así. Brindemos por el futuro. Este barrio ha sido construido sobre un antiguo cementerio. Si miras las inscripciones, precisamente en la entrada de este edificio, verás la palabra osario. Y en efecto, la atmósfera que aquí se respira es de absoluto reposo, como en una necrópolis. Un poco macabro, ¿no? Los muertos no son peligrosos, los vivos sí. Tengo la impresión de haber conocido anteriormente a Sebastián. No, creo que no. Quizá haya sido en alguna otra vida. No le hagáis caso. Mi amiga es medium. ¿Lo desapruebas? No, no, en absoluto. Solo que no creo en esas cosas. Eso es todo. ¿Por qué no? Prefiero tenerme a hechos concretos. Creo que te equivocas. Tal vez. Estamos en condiciones de controlar el cuerpo y la mente más de lo que la gente cree. Imagino que sabes que los yoguis son capaces de modificar su metabolismo o de alterar a voluntad los latidos del corazón. Bah, supersticiones. De todos modos, suceden hechos inexplicables. A veces, los que creen profundamente en Cristo sangran por las manos y los pies durante la Semana Santa. ¿Es esto superstición, según tu opinión? Pero eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Estás hablando de estigmas. Exacto. Según tú, ¿a qué crees que se debe? ¿A la autosugestión? Sebastián está muy callado. La verdad es que nunca ha sido muy hablador. ¿Le gustará escuchar? Yo, en cambio, creo que se aburre. ¿Verdad, Sebastián? No, no, nada de eso. Todo lo contrario.
Ana. 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 No podía dormir. Perdona que te haya despertado, pero necesitaba hablarte. ¿Qué pasa? Ana. Ha sido... Vamos, dime qué pasa. Hemos de ir con cuidado con ese chico. Estamos expuestas a un gran peligro. ¿Pero de quién estás hablando? De Sebastián. Ha sucedido algo que no esperaba en mi mente. Tranquilízate y cuéntamelo todo. Tal vez has tenido una pesadilla. No, no ha sido una pesadilla. Ojalá lo hubiese sido. Presentía que se estaba acercando a esta casa. Y he notado unas extrañas vibraciones. Y ahora no creo que consiga explicártelo con palabras. ¿Entonces ha sido una premonición? Es una de esas personas malditas que lo destruyen todo a su paso. ¿Cómo puedes estar tan segura? Estoy segurísima. No tengo ninguna duda. Sin embargo, me ha parecido que te caía bien. Sí, es verdad. Sobre todo porque hay algo en él que me fascina. Yo he visto su cara en el pasado, solo que no recuerdo si entre los vivos o entre los muertos. Sebastián es un individuo peligroso. Debemos evitarlo. Yo creo que es un muchacho inocente. Un muchacho inocente con las manos sucias. Estoy preocupada por ti, Ana. ¿Qué quieres decir? Su aparición en nuestras vidas no ha sido un hecho casual. Temo que pueda suceder algo. Ten cuidado. ¿Qué haces aquí fuera? Nada. Casualmente pasaba por aquí. ¿Y por qué no has entrado? No quería molestarte. No seas tonto. Anda, pasa. ¿Qué? ¿Te divertiste la otra noche? Me pareció que estabas un poco aburrido. Oh, no, no, no. Al contrario. Le caíste bien a Olga, ¿sabes? ¿Qué te pasa? Nada. Te pareció algo excéntrica, ¿verdad? Sí, en efecto. Es una mujer interesante cuando se la conoce bien. Oye, José pasará a buscarme. Si quieres, puedes venir con nosotros. No, gracias. No me gusta salir con mi hermano. Bueno, como quieras. Tal vez otro día. Ya sabes dónde encontrarme. Sí, gracias. Ya nos veremos. Sebastián ha venido a verme. ¿Ah, sí? ¿Y qué quería? Nada, simplemente saludarme. Parece un muchacho muy tímido. ¿He dicho algo malo? ¿Tú crees que Sebastián es tímido? Te equivocas. Es taciturno, lo cual es muy diferente. El asunto es más complejo. ¿Qué estás tratando de decirme? Oh, nada, nada. Olvidémonos de esto. No tiene importancia. La tiene y mucha. Es tu hermano. Necesita ayuda. ¿Ayuda? Sí. ¿Por qué supones que Sebastián necesita ayuda? Mi instinto femenino. La clásica respuesta de una mujer cuando no quiere comprometerse. ¿Por qué estáis todos contra él? ¿Todos? ¿De qué estás hablando? Oh, no disimules, lo sabes muy bien. Sebastián es... mala semilla. ¿Cómo puedes hablar así? Si lo digo es porque es verdad. Odiaba a nuestro padre y se alegró cuando murió. No puedo creerlo. ¿Ah, no? Y a mí también me odia.
y odia a nuestra madre porque tiene celos de ella. Sé que es así. ¿Lo sabes? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Has intentado hablarle alguna vez? ¿Has intentado comprenderle? Claro que lo he intentado, pero ciertas cosas son muy difíciles de discutir con un hermano. Sí, en eso tienes razón. Pero hay problemas que deben afrontarse. Ya. Oye, tengo hambre. Vamos por ahí a comer algo. ¿Te parece? ¿Cuándo nos vemos? Este fin de semana, cuando regrese de viaje. ¿No te aburre pasar tantas horas solo conduciendo? Estoy acostumbrado. Cuando siento el cansancio, pongo unos cassettes para distraerme. Ten cuidado. No te preocupes. Palabra que no iré a más de 200 por hora, ¿de acuerdo? Te lo prometo. Eres un loco. ¿Has hablado con José acerca de su hermano? Prefiero no hablar de este asunto con él. ¿Por qué no? Porque José tiene sus ideas de cómo debería ser educado su hermano. Y yo no quiero entrometerme. ¿Le has visto otra vez? Pasó por la tienda el otro día. Está claro que siente una gran atracción hacia ti. No digas tonterías. ¿Pasó por allí por casualidad? Es lo que te digo. Desde la otra noche estoy consciente de su presencia. Me da miedo, Ana. Espero que tú te des cuenta de lo peligroso que puede resultar un ser negativo como él. Realmente existen. Siembran el mal cada vez que se les presenta la ocasión. Será mejor que te calles. De acuerdo. Admitamos que tienes razón. ¿Qué crees tú que puedo hacer? Ana, no pretendo decirte lo que debes o lo que no debes hacer. Solo deseo que evites su compañía. Ya veremos.
Ahí está de nuevo. Sebastián, nos vamos, cariño. No puedes pasar sin esa música. Te he dejado comida en la nevera. Yo quería hablar un momento contigo. No, ahora no tengo tiempo. ¿Dónde he puesto las gafas? Ah, aquí están. Te prometo que te llamaré, ¿de acuerdo? Uy, se nos está haciendo tarde. Sebastián, pórtate bien, ¿eh? Una sensación muy extraña. La música se ha interrumpido. No se ha interrumpido, ¿no la oyes? Sí, ahora la oigo de nuevo. Solo ha sido una breve interrupción. Y ha sido cuando he notado su presencia. ¿La presencia de quién? Ahora prefiero no hablar de ello, no creo que sea el momento. Dejémoslo. Necesitas unas vacaciones, estás cansada. No, 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 no es necesario. Perdóname, querida. Que me siento un poco nerviosa y no quisiera contagiarte mi estado de ánimo. Te preocupas demasiado, Olga. En estos últimos tiempos se me ha agudizado la sensibilidad. Oh, querida mía, no hagas demasiado caso de lo que digo. Perdona. No tengo nada que perdonarte. Tú siempre has sido y serás mi mejor amiga. Soy yo quien debe agradecerte lo que has hecho por mí. Por favor, no hables de eso. Olga, ¿qué es lo que te preocupa? Es mejor que yo lo sepa. ¿Es algo que se refiere a Sebastián? En cierto aspecto, sí. ¿En concreto qué es? Él estaba aquí, en esta casa, hace unos minutos. Estaba cerca de mí. Lo he visto tan claramente como ahora te veo a ti.
Sin embargo, había algo distinto en él. Ha sido una visión fugaz, pero ha sido suficiente para notar un cambio en su personalidad. The Sebastian I saw seemed to belong to an era way past, a different era. He was looking with evil eyes. Casi perversa. No como la del Sebastián que conocemos. Ha sido esa diferencia la que me ha extrañado. La maldad que de él emanaba. Ana, ¿qué quieres? Si vuelves a salir con Sebastián, prométeme que evitarás ir con él a ciertos sitios. ¿Qué clase de sitios? Los lugares muy altos. No vayas a ningún lugar donde exista la posibilidad de que puedas caerte. ¿Me lo prometes, Ana? Tranquilízate, querida. Sé cuidar de mí misma. Pregunto por qué estoy aquí contigo. ¿Te estoy aburriendo? No. ¿Recuerdas la noche que cenamos en tu casa? Que hablamos de ciertas personas a quienes les sangran las palmas de las manos durante la Semana Santa. Los estigmas. Sí, exacto. Pues algo parecido me ha ocurrido a mí. Debes creerme. ¿Cuándo? Cuando he deseado que alguien muriese. ¿Qué? Ha empezado a sangrarme el labio inferior. Sebastián, estás bromeando. Te juro que es verdad. Cuando odio a alguien, esa persona muere. Y entonces el labio me sangra. Pero, ¿cómo es posible que tú puedas desear la muerte de alguien? No consigo controlar mis pensamientos. Serán alucinaciones. A veces creemos haber visto cosas que solamente hemos imaginado o soñado. Sí, ya lo sé, pero no se trata de eso. Cuando yo tengo esas visiones, estoy totalmente consciente. Debe de tratarse de una pérdida de contacto con la realidad. No. ¿Y sabes otra cosa? Hay momentos que noto que me alejo de mi propio cuerpo. Y consigo verme desde fuera. ¿Le has contado estas cosas a alguien? No. Solo a ti. Es mi secreto. Me ha ocurrido lo mismo en dos ocasiones. ¿En dos ocasiones? Sí, cuando mi padre murió y cuando Marta tuvo el accidente. ¿Quién es Marta? Era más que una amiga. ¿Y deseaste que muriera? Sebastián, mírame. No es posible. No puedo creer lo que dices, es una locura. Sebastián, por el amor de Dios, dime que no es cierto. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde te habías metido? He ido a dar una vuelta. Ah, ¿una vuelta? Sí, he ido a caminar un poco. ¿Con Ana? Sí. ¿Quién te lo ha dicho? He hablado con Olga por teléfono hace un rato y me ha dicho que habíais salido juntos. Ah.
A mí no me preocupa que salgas con una chica. Lo que me preocupa es que pierdas las clases. Yo no pierdo ninguna clase. ¡No seas embustero! Este año el curso es muy difícil. Solo aprobarás si dejas de hacer el vago. He hablado con el director. Y me lo ha contado todo. Sexualmente quizás seas precoz. Pero por lo que se refiere a tu preparación escolar, resulta que solo estás al nivel de lo que eres. ¡Un mocoso! Algunos profesores se han quejado de tu comportamiento y de tu incapacidad para llevarte bien con los otros estudiantes. No es culpa mía si no les soy simpático. Quizá depende de ti, ¿no crees, Sebastián? No, todos están contra mí. Solo porque no me divierte comportarme como un payaso. Escucha, te lo advierto. Pórtate bien. Ya estoy cansado de ti. Y te aseguro que te encerraré en un colegio sin pensarlo dos veces. Y mamá podrá decir lo que quiera, pero tan cierto como hay Dios que si es necesario lo haré. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 José no me causaba problemas como Sebastián. Sebastián es todavía un niño. Es diferente. Es más mío. José, era tan bueno. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Querida, necesitas descansar. Deberías irte una temporada a algún lugar tranquilo. Gracias, Jorge, pero no es posible. ¿Por qué? No puedo. ¿Quién se ocuparía de Sebastián? Podríamos encontrar a alguien que lo cuidase algún tiempo. No, no, no puedo dejarle solo en esta casa. Es como si hubiese caído una maldición. ¿Qué dices? No sé. Que Dios me perdone si me equivoco. Pero en todo esto hay demasiadas coincidencias.
Tengo que saber la verdad de lo que le ha sucedido a tu hermano. Y mucho cuidado en cómo me contestas. Porque si me mientes, nunca más nos volveremos a ver. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has hecho algo tan monstruoso? Yo no quería que sucediese. Eres un embustero. Te lo juro por Dios. Yo no quería que sucediese. Tú has provocado la muerte de tu hermano. ¿No te das cuenta? Ha sido un asesinato. Lo has matado. Lo has hecho tú, Sebastián. Eres malvado hasta la médula. No es verdad. Has cometido un asesinato. No. Oh, Sebastián, ¿cómo ha podido pasar una cosa semejante? Yo no puedo hacer nada, Ana. No sé detenerme. De verdad que no sé detenerme. No puedo. Pero te das cuenta de lo que estás diciendo. No consigo controlar mis pensamientos. Son ellos los que me dicen lo que va a pasar. No puedo hacer nada. Porque eres débil. Siempre se puede escoger entre el bien y el mal. La elección es nuestra. No lo creo, Ana. Es fácil poder elegir cuando se nace bueno. No hace falta nada. Pero yo no puedo elegir. Yo no sé por qué ocurren esas cosas. Pero cuando están a punto de pasar, mis labios sangran y solo en aquel momento comprendo que va a suceder algo verdaderamente terrible. Y cuando me doy cuenta de lo que está sucediendo, ya es tarde. Ni siquiera sé por qué lo he hecho. Solo sé que lo que he pensado sucederá. Pero no sé por qué. No sé por qué. No lo sé. Sebastián. No quiero verte nunca más. No quiero ver a nadie en mi vida. Sebastián, espera. Sebastián. Espera. Sebastián. Thank you.
Diga. ¿Sebastián? Sí. Soy yo, Ana. ¿Qué pasa? Tienes la voz rara. ¿Te encuentras mal? No, no. Simplemente que estoy un poco cansado. Cansado y quizá un poco trastornado. Perdona, ha sido culpa mía. No, no te preocupes. Ya me ha pasado. Temo haber sido injusta contigo. Escucha, ¿qué te parece si nos volvemos a ver? A Olga también le gustaría. ¿Por qué? Porque estoy preocupada por lo que me contaste el otro día. Y Olga puede ayudarte. Es importante que tú hables con ella. Por favor, confía en mí. De acuerdo. ¿Cuándo? Ven a buscarme mañana cuando cierre la librería e iremos a mi casa. Conforme. Iré. Muy bien. Vendrá aquí mañana. Yo necesito saber. Es importante descubrir lo que Sebastián esconde en su mente. Me llegan unas vibraciones que no consigo interpretar. ¿Crees que penetrando en su mente obtendrá algún beneficio? Todos obtendremos algún beneficio. Sebastián. ¿Qué te pasa, hijo? Me alegro de que hayas vuelto. Siempre me dejas solo, mamá. Pero si estoy aquí. Sí. Estás completamente sudado. No te encuentras bien. Si al menos pudieras saber lo que pasa por tu cabeza. Ahora duerme, Sebastián. Tienes que descansar. Escúchame bien. Quisiera someterte a una sesión de análisis hipnótico durante la cual me dirás todo lo que piensas. Estás de acuerdo, ¿no? Olga puede ayudarte, pero tú debes colaborar. Sí, conforme. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, relájate. Relájate. Relájate completamente y trata de concentrarte en tus pensamientos. No debes tener miedo. Así está bien. Relájate. Relájate. Bien. Bien. Así. Concéntrate. Ahora dime lo que estás pensando. ¿Qué estás viendo en este momento? Veo una gran casa, rodeada de un amplio bosque. La casa del pinar en la roca. Junto a un pequeño estanque. Cerca hay una iglesia. Su campanario es alto. Me da miedo subir a lo alto. Pero es algo que debo hacer. Tienes miedo de subir al campanario y al propio tiempo te sientes atraído por su altura. ¿Por qué? Porque... porque desde arriba todo me parece pequeño y lejano. Y nada puede alcanzarme. Pero te da miedo. Sí. ¿Tienes miedo de caerte? No, yo no. Otra persona. Otros pueden caer. Sigue. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ahora he regresado a la casa. Es mi casa. Hay una muchacha en el jardín. Es Ana. No, no, ya no es Ana. ¿No? Entonces, ¿quién es la muchacha que estás viendo? Es otra. No es Ana. Es mi hermana. No me gusta su manera de mirarme. Trata de saber por qué no te gusta su manera de mirarte.
y dime con precisión si esa persona es Ana o tu hermana. Concéntrate en esa muchacha, es importante. Se está burlando de mí. Todos en la casa, todos se burlan de mí. Ana y mi hermana y el hombre que está con ella. Oh, tengo miedo. ¿También tus padres viven en la casa? Mi padre es un hombre malvado. Quiere matarme. Yo le odio profundamente. Relájate, Sebastián. No tienes que tener miedo. Estás en lugar seguro. No debes preocuparte por nada. Está oculta en alguna parte y no logro encontrarla. Está en mi habitación. Y me esperaba. ¿Quién te estaba esperando? ¿Ana? No, no. Pero tengo miedo de que mi padre pueda descubrirlo. Mi padre me matará si descubre que está conmigo. Por favor, basta. Tienes miedo de que tu padre descubra que estás enamorado de tu hermana, ¿verdad? No, no. Me esconderé en la bodega. Lo hago siempre cuando no quiero que me encuentren. Los de arriba deben haber perdido el sentido del sufrimiento. Aquí estoy seguro. Hay tanto silencio, tanta quietud. En estos instantes la bodega es todo mi mundo. Hace un momento me sentía morir. Y ahora me siento vivo. Sí, vivo. Es el único modo de huir de todo y de todos. Es hermoso. ¿Por qué sentías la necesidad de huir de todo y de todos? Yo no quería hacerlo. ¿Por qué huiste a esconderte en la bodega? Porque habías hecho algo malo. Es eso, ¿verdad? No, no. ¿Por qué temes que te castigue tu padre? Por favor, no me siento bien. Quiero irme de aquí. Sebastián, tranquilízate. Quiero irme de aquí. Está bien, te acompañaré a casa. Cálmate, todo ha pasado. Vamos, Sebastián. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Pero no quiero ver nunca más a Olga. Olvídate de Olga. Duerme esta noche. Mañana verás las cosas de otro modo. Luego volveremos a hablar de este asunto. ¿De acuerdo? Bien. Yo puedo ayudarte si quieres. Y podemos seguir siendo amigos. Pero con una condición. Que tú seas absolutamente sincero conmigo y no trates de disimular tus sentimientos. Está bien, Ana. Te lo prometo. Entonces nos veremos mañana. Buenas noches. No. Thank you.
Céntrate. Ahora, dime lo que estás pensando. ¿Qué estás viendo en este momento? Veo una gran casa, rodeada de un amplio bosque. La casa del pinar en la roca, junto a un pequeño estanque. Cerca hay una iglesia. Su campanario es alto. Me da miedo subir a lo alto. Pero es algo que debo hacer. ¿Tienes miedo de subir al campanario? Y al propio tiempo te sientes atraído por su altura. ¿Por qué? Porque desde arriba todo me parece pequeño y lejano. ¿Sabe una cosa? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que llevé a alguien a ese lugar. La casa es realmente bonita. Lástima que la hayan dejado abandonada. ¿Acaso es usted pariente de los propietarios? No. Si le interesa comprarla, estoy seguro de que se la darían a buen precio. El lugar tiene mala reputación. ¿Por qué? Bueno, me parece que han muerto varias personas en la casa del Pinar. Y han ocurrido muchos incidentes. Ahora la gente tiene miedo de vivir allí. ¿Sabe? Lo más curioso es que todas las personas muertas en aquella casa eran mujeres jóvenes. Todavía me acuerdo de la última. Era solo una chiquilla. La encontraron ahogada en el pozo. ¿Falta mucho para llegar? No. Apenas un kilómetro. ¿No ha estado aquí alguna otra vez? No lo sé. ¿Qué? No, no he estado nunca. Su aspecto es poco tranquilizador, ¿verdad? No se preocupe.
¿Cómo has llegado hasta aquí? Con el mismo taxi que te ha traído a ti desde la estación. Una buena idea. ¿Pero cómo conocías la existencia de esta casa y el nombre del lugar? Porque cuando estabas en estado hipnótico hablaste de varios sitios, de cosas, de personas de tu subconsciente. Tu madre está muy preocupada por ti. Y lo comprendo después de lo que ha pasado. Me ha llamado a la librería para preguntarme dónde estabas. Me ha dicho que hacía más de 24 horas que no te veía. Mi madre. Mi madre siempre lo dramatiza todo. Es muy complicada. ¿Crees que aquí vas a encontrar algo que pueda ayudarte a resolver tus problemas? No hubieras debido venir. ¿Por qué no? Yo soy tu amiga, Sebastián. No tengo miedo de ti. Y tú necesitas de mi ayuda. No tengo miedo de mis amigos. Mira, lo he encontrado por casualidad. Supe que estaba aquí cuando entré en la habitación. ¿Crees que soy la misma persona de la foto? Es alguien que se te parece de una manera increíble. Y ella era su hermana. Yo he visto a esa chica. Me habló, aunque a disgusto, durante la sesión hipnótica. ¿Y cuándo? ¿Cuándo la has visto antes de ahora? La he visto muchas veces en esta casa. Su imagen me es familiar, aunque siempre he tenido miedo de ella. ¿Por qué? Porque ella es mala. Yo estoy seguro de haber estado ya en esta casa. ¿Cuándo? No lo sé. Ven a ver esto. MJ. Miguel y Julia. Son sus iniciales. ¿O las de sus padres? No. Un hermano y una hermana nunca habrían hecho una cosa semejante. Depende del hermano y de la hermana. ¿Qué te ocurre? ¿Has oído, Ana? No he oído nada. En el piso de arriba. No me gusta este lugar. Será mejor que vayamos a ver. Sebastián, no seas imprudente. Por el amor de Dios. Mucho ahí dentro. Alguien ha tratado de matarlo. ¿No lo oyes gemir? ¿No notas el olor a sangre? Vámonos. No, debo hacer algo. Viniendo hacia aquí, sentí que me dolía el labio inferior. Aunque no me sangraba. No quiero que entres. No abras esa puerta. Hay un río de sangre ahí dentro. I can see a lot of blood. I'm sure there's blood all around. Somebody has died a horrible death. Alguien ha muerto. Como una res en el matadero. ¿Cómo puedes saber tanto de esta casa?
Estoy cansado. Quiero irme de aquí enseguida. Tengo frío. La sangre se me hiela en las venas. Yo soy el culpable. Fue en esta misma habitación. Lo hice con un hacha. Sebastián. En mi cabeza resuenan los golpes del hacha. Oh, Dios mío. Lo hice precisamente aquí. Sebastián, calla. Me estás dando miedo. Son cosas de tu imaginación. No, hay sangre. Hay sangre por todas partes. Tienes que creerme. Fue algo horrible. No, no es posible, Sebastián. Cálmate, cálmate. Mucho que estamos aquí. ¿Juntos? Shh. No digas nada. Dame tu mano. Dime, ¿de qué tienes miedo? Sabes que tienes la piel muy fina. Así está mejor. Mejor. ¿Qué haces junto a la ventana? Sigue estudiando. Eres un perezoso, un verdadero gandul. Ya no sé qué hacer contigo. Veamos cuánta geografía política has aprendido. ¿Cuál es la capital de Estonia? ¿Tallinn? Yo ya lo sé. Quiero saber si lo sabes tú. ¿Cuál es la capital de Estonia? Tallinn.
¿Y la de Letonia? Riga. ¿Y cuál es la capital de Lituania? ¿Te he hecho una pregunta? Dime cuál es la capital de Lituania. Aquí está Lituania y su capital es Vilna. ¡Vilna! ¡Vilna, Vilna! Eres un ignorante estúpido. No piensas más que en divertirte. Un día de estos perderé la paciencia. Y entonces te daré una buena paliza. Miguel. Oh, perdóname. Ven, Julia, ven. ¿Qué pasa, papá? A ver si tú puedes ayudar a tu hermano. No hay forma de conseguir que estudie. Yo me ocuparé. No te preocupes. ¿Prometido? Sí. Es motivo de gran satisfacción saber que el hombre que mi adorada hija ha escogido como esposo tiene por delante una brillante carrera. Y además de eso, es hijo de uno de mis mejores amigos. Brindo por la joven pareja. Por los novios. Por los novios. Enhorabuena. A vuestra salud. Muchas gracias. ¡Basta! ¡Esto debe terminar! El último de la clase. Y una nota del maestro lamentándose de tu conducta. ¿Cómo es posible? Ha sido solo un día que... No empieces a balbucear, por favor. Sí, papá. Me pregunto a quién has salido. ¿Te parece justo hacer enfadar así a tu padre? ¿Cómo puede ser posible que no lo comprendas? Ay, me parece que vuelvo a tener fiebre. Has obtenido apenas un aprobado en 4 asignaturas. En las restantes te han suspendido. Di, ¿qué opinas tú de nuestro hijo? Es terrible. Ya no sé qué podemos hacer con este muchacho. Como siga por ese camino, se convertirá en un delincuente, en un vagabundo muerto de hambre. Es precisamente a causa de esa gentuza que nuestro país se encuentra en estas condiciones. Pero mi paciencia tiene un límite. ¿Has comprendido? Mañana hablaré con tu profesor y haré que te quedes interno en el colegio. Y entonces verás la diferencia, mi querido jovencito. Tu padre tiene razón. Unos años en un buen colegio te serán muy beneficiosos. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Espera! Quisiera verlos muertos. Matar a una persona es hacerle un favor. Miguel, por el amor de Dios, no digas semejantes tonterías. Cada vez que pienso en tu prometido, me siento enfermo. Creo de verdad que tú estás loco, Miguel. Nunca en la vida había oído semejantes estupideces. Tú no piensas lo que dices, ¿verdad? Tus pensamientos son más puros que tus palabras. Recuerda los buenos ratos que hemos pasado juntos y lo mucho que nos hemos divertido. ¿A eso le llamas tú diversión? Sí, hemos hecho algunas cosas que no hubiéramos debido hacer. Pero eso qué importa, nos hemos divertido juntos. Tú conocerás a otras chicas, muchas chicas. La vida es así, ¿sabes? A mí no me interesan las otras chicas. El acto sexual no tiene significado, a menos que vaya acompañado de una emoción espiritual. Debes comprender que no tiene nada que ver con el amor. He hecho lo que hice contigo para conocerme mejor a mí misma. ¿Y lo que yo siento no cuenta? Ha sido una buena experiencia entre los dos y nada más. ¿Necesita algo más, señora? No, Elisa. Gracias. Puedes retirarte. Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué haces aquí? ¡Miguel! 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 ¡Ana! ¿Está muy caliente? No, está bien. Perdóname.
te perdono. Ahora todo irá bien. Ya lo verás. No hay que perder la calma. Oh, cariño mío, ¿qué es lo que te pasa? Son tantas las cosas que aún no puedes comprender.